mi gente, ¿qué tal? Aquí estamos en Viajando Ando con Galiani en la calle de Lima. ¡Ah! Las calles de Lima están más locas que caca culo pedo pis. Así están las calles de Lima, señoras y señores. Estamos escuchando Caca Culo Peo Pis, el primer disco de Chabelos, el Caca Culo Peo Pis, donde salen los tres potos, el poto de Paul Vega, de Giovanni Sixx y el mío, porque no queríamos poner las caras, porque está Caca Culo Peo Pis, Loco por tu amor, Pare de sufrir. Ese disco de Caca Culo Peo Pis tiene tres canciones propias y el resto son covers, ¿eh? Caca Culo Peo Pis es un cover de una... de un programa español de Enrique y Ana de hace, puff, de 1940 creo que es. Este final es buenazo. Caca Culo Peo Pis. Entonces como que Caca Culo Peo Pis es la primera canción de Chabelos. Es la primera canción. Y está Rebelde también en este disco. Estoy volviendo a escuchar después de muchos años, miren. Recontra depre, ¿no? Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy recontra feliz porque está entrando un huevo de gente, pero un huevo de gente al canal. Y estamos conversando y estamos, cada vez que sacamos un video al aire, estamos chateando en vivo. Entonces, quiero mandarles, aprovechando el caos entre semáforo y semáforo, porque hay mucho por... No me estoy distrayendo, no se preocupen. Tengo muchas novedades con el canal, ¿eh? Está brutal. Ya se viene Viajando Ando con Galiani y los Chabelos, por si acaso, ¿eh? Porque he estado grabando este huevón meando ahí en la calle, pero bueno. Yo siempre contándoles un poquito lo que va pasando así a mi alrededor en la ciudad. Viajando Ando con Galiani y los Chabelos, ¿eh? He grabado unos backstage y lo que hacemos en los viajes, cuando vamos de una ciudad a otra por tierra, cuando estamos en el hotel, cuando estamos antes de subir a tocar y cuando ya, digamos, estamos arriba en el escenario, desde la cámara, detrás de la batería o de un costado. Estoy comenzando a hacer como secciones dentro del canal. Tengo Viajando Ando, con, por ejemplo, con Galiani, mis viajes normales. Tengo con los Chabelos, mis jugos diuréticos para ponernos power. Voy a comenzar a hacer las catas de vino que ya les dije. Voy a comenzar a hacer otros videos que van a ser bastante comentados, creo yo. Pero bueno, ya. Entonces, gente, hay bastantes novedades, ¿sabes? Estoy recontra feliz, la verdad. Entonces, ahorita estamos en Viajando Ando con Galiani en las calles de Lima. Y quiero aprovechar para mandarle saludos y porque voy a mencionar al ganador de la botella de vino, gracias a mis amigos de Infinity Brand Perú, que se ha llevado la botella de vino de Corazón del Sol. Es un vinazo, por si acaso, de una bodega boutique. Mis amigos de Infinity Brand Perú solamente traen vinos de bodegas boutiques, que son buenazos, de todas las gamas, desde la más baja, vinos de 40, 50 soles, porque son además importadores, es mucho más barato. Y este es un vinazo de una gama media alta, ¿eh? O sea, se están llevando un buen vino, ¿eh? Y los encuentras en arroba Infinity Brands Perú en Instagram, en el Facebook también están. El ganador, atención, después vengo con los saludos, ¿eh? El ganador del sorteo que mandó a toda su gente para que se inscriban en el canal y por Instagram y por todos lados ha sido, o es, mejor dicho, Veruska-Mandit. Que además es un post bien bonito porque le recriminó a sus amigos: oye, ya, no te pases, ya, comparte y métete y suscríbete acá porque me quiero llevar el vino que me voy a chupar además con todos ustedes. Así que, Veruska-Mandit, te has ganado el Corazón del Sol de esta super bodega de Mendoza, Argentina. No se preocupen que van a haber mucho más sorteos, además, hasta pasajes. Surprise, creo que voy a sortear. Muy bien, entonces, atención, señores y señores, tengo hartas cosas por hablar, ¿eh? No quiero cortar porque tengo hartas cosas por hablar. Estoy en un semáforo en rojo, así que normal. Saludos, gente, para los nuevos suscriptores, ¿eh? Atención. Mira, papi, deja de fumar. Papi, deja de fumar. Esos temas que tocábamos antes, ¿sabes? Entonces, vamos con los saludos al toque.
de los nuevos suscriptores de esta semana, que son un rehuevo, ¿eh? Gilmer Checa, Giovanni Taipe, BR9, Luis Blas, Kevin Amable, Víctor Omar Osorio, El Loco, Jesús Fernández, Ronald Estela, Jeffrey Quismo, Lera Durán, Diego Salazar, Andink Castro, Soy Cereal, Luis U Norte, Anthony Rosas, Leonardo Ramos, Zombie IT, Elvis Enrique, Enrique Cortés, Present 7, Lex Carreño, Dachis, María Mercedes, Daniel Cabello, Joaquispe Vázquez, Noé León, Zeus, mierda, hasta los dioses están con nosotros, ¿eh? Emerson Arnao, Ángela Beas, aguanta piso de tu carro, que estoy pasando, hasta que la gente es bien malcriada, ¿eh? David Asunción, Mente de Pollo, Pablo Luis Querevalú, a su madre, Melissa Herrera, Renato TC, Lizy Arias, El Chino, Hans Jaime Quispe, María. ¿Me llaman? ¿Me están llamando? A ver. Voy a contestar un ratito. ¿Aló? ¿Dónde andas? A 4 cuadras de la casa. ¿Llamas a subir o qué? Sí, mi amor, ya estoy llegando. ¿Vas a subir o bajamos? Yo te aviso, creo que bajan. Ya. Digo, no voy a subir para no perder tiempo. Uh-huh. Ok, está. Ok, almuerza tranquila. No entiendo, ¿no? ¿A 4 cuadras? Sí, pero almuerza tranquila. O sea, estoy a 4 cuadras. Así. ¿Qué más? A 6. A casi 7. Ah, no, falso, ¿eres? ¿Falso? Se me avisa cuando llegue, güey. Pues. Sí, te aviso cuando esté a 2 cuadras. Ok. ¿Me colgó? Estábamos en María Julio Lozano, Franco Macedo, Alfra, Yander Aponte, Daniel Pascua, Sergio Vite, Jesús Gameplay, Oscar Gamarra, Carlos Miguel Tineo, Diego Aguilar, Daisy Alarcón y Luis A. Sí, esos son los saludos a los nuevos suscriptores. Y antes de dar los saludos a los que hicieron los comentarios, nada, los voy a decir ahorita porque saben que tengo otra cosa que anunciar que a los viajeros les va a encantar, ¿eh? Empezamos con las salidas. Saludos a los comentarios que además en los comentarios me han pedido que haga un ja. Ya, ok, voy a hacer un ja para que no me jodan. ¡Ja! Entonces, los saludos son Frag Game, Moda Gamer, Diego Villa, Richard Douglas, Ricardo Marcelo, José César Torres, Braulio Vera, Lenin Clemente, Elvis Odelón, Johan Cairo, Miguel Pantagoso, O Padre, Michael Rock, Night Toul, José Pinto, Daniel Cabello, José Quispe, Cristian Paredes, Enrique Cortés desde Bolivia, David Asunción, Ren Apol, Braulio Vera, Joseph SC, Sporting Cristal debe ser, Catherine Barahona desde Ica, que nos escribe Rosy La Única, Darkness Gabox PM, War Android, Trap Life desde España, mi amigo Trap Life, que es un super youtuber ahí que estaba reaccionando a todas las canciones de Chabelo de los primeros. Avanza, pestillo. Rafa Galeani, mi hija que nos ve desde Alemania, desde Frankfurt. Ricardo Marcelo, Stephanie Grace, El Loco y Green House. Otro semaforito. Estamos avanzando así. Estamos ahí. Ahí está Rebelde, mira. Y solo me dieron comprensión. Bueno chicos, les voy a dejar lo último para no hacerla larga. Lo último, a ver, ¿qué les parece si hacemos una salida viajera? ¿Ah? Nos vamos del 19 al 24 de septiembre con Viajando Ando con Galeani. Retomamos nuestras salidas viajeras. Los que quieran ir en moto, me escriben ahí en los comentarios. Los que quieren ir en moto, nos vamos en moto. Yo voy a ir en moto. Vamos a ir en camionetas 4x4 y vamos a poner unas vans para que la gente también vaya en vans. ¿Nos vamos a dónde? Al Oktoberfest de Pozuzo. 19 y 20 nos vamos a Pozuzo. De ahí bajamos a Oxapampa. De ahí conocemos Oxapampa, comida y los tragos oxapampinos que son brutales. Y nos despedimos en Villarrica con una ruta del café
alucinante para conocer nuestro querido Perú, carajo. Vamos a visitar la Ruta del Café, las fincas, para conocer cómo se hace el mejor café del mundo, señoras y señores. Nos vamos por tierra, Pozuzo, Oxapampa, Villarrica, del 19 de septiembre al 24. Regresamos recontraempilados. ¿Qué dicen? ¿Se apuntan? Piden información aquí en el canal o en el Instagram también de @viajandoando.com/galeani. Por ahí vamos a comenzar a botar toda la información. Mientras más gente seamos, bacán, porque la vamos a pasar brutal en el Oktoberfest de Pozuzo, Viajando Ando. Chau, amigos, cuídense mucho, los quiero como mierda y nos vamos con Chabelos en Viajando Ando con Galeani en la calle de Lima. Comenten, suscríbanse, toquen la campanita y toquen lo que quieran. ¡Sau! Mira. Yeah.